Canal 4. Están ustedes bienvenidos a Rocco TV en Puntos de Vista. Tantos puntos de vista, ¿verdad? Como personas hay. Hoy día tenemos invitado al diputado Miguel Ángel Calisto de nuestra región, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, señora Teresita? Gusto saludarla, saludarla a usted y a toda la comunidad que nos escucha, que nos ve a través de Canal Rocco TV. Muy contento, por supuesto, de estar acá en nuestra región, en Coyhaique, después de algunas semanas bien intensas. Dedicada al tema legislativo, que se ha visto también ahí a nivel nacional. Sí, eso antes de entrar en materia, cuénteme cómo ha sido su... Lo hemos visto harto, pero ¿cuál es su mirada? Bueno, yo creo que en una situación como país, en una situación bien compleja, porque estamos enfrentando el crimen organizado, el narcotráfico, mucha violencia descontrolada respecto del uso irregular de las armas. Vemos cómo, por ejemplo, hay situaciones delictuales en muchas partes del país, en el norte, situaciones que nunca habíamos visto, delitos que Chile no conocía, estos homicidios, estos descuartizados, el sicariato. En fin, son delitos que no habían sido parte cotidiana de la historia de Chile. Lamentablemente hoy día está siendo un habitué. Lamentablemente hemos ido naturalizando esta situación, este tipo de delitos. Y lamentablemente, diría yo, señora Teresita, estamos, yo diría, en una situación en donde hay que tomar decisiones. Yo asumí la presidencia de la Comisión de Constitución, Justicia y Reglamento, que es la comisión más importante que tiene el Congreso Nacional. Me ha correspondido, además, asumiendo esta presidencia de la Comisión de Constitución, liderar la mesa o la comisión unida entre la Comisión de Seguridad y Constitución para liderar las reglas de uso de la fuerza, que fue un proyecto que usted vio, sacamos en una semana. Lo vimos, sí. Fue muy intenso porque venía a propósito de la muerte de estos tres carabineros que fallecieron y que asesinaron, que quemaron y que lamentablemente dejó al país en una situación muy complicada, y evidentemente el Congreso tiene que reaccionar. El Congreso no puede quedarse en una posición de escucha, de análisis o simplemente de solidarizar o de ir a la misa de los fallecidos. El Congreso tiene que hacer su pega, tiene que cumplir con su rol, y por eso yo, en mi rol como presidente de la Comisión de Unida de Seguridad y Constitución, cité inmediatamente a la Comisión de Regla de Uso de la Fuerza para poder darle condiciones. Lo más importante en esto, darle condiciones a nuestros policías y a las Fuerzas Armadas para que puedan tener las atribuciones y poder enfrentar la criminalidad. Mire lo que pasó acá en Coyhaique. Estamos viendo reciente lo que pasó en la joyería Panchito. O sea, el asalto con armas, semanas atrás, meses atrás, balaceras. O sea, hoy día ya no tenemos tranquilidad ni siquiera en Coyhaique. Ni siquiera en Coyhaique tenemos tranquilidad. O sea, hoy día ya tenemos que preocuparnos en Coyhaique respecto del uso irregular de las armas, respecto del tráfico de drogas. Y quizás en cuánto tiempo más, si no nos ponemos firme en esto, vamos a comenzar de nuevo aquí también con el sicariato, con los homicidios, con los descuartizados, porque ya lamentablemente no es novedad. Usted le pone, encontraron un cuerpo descuartizado en tal comuna, y uno como que sigue. Claro, es como que uno escucha y lo naturaliza. Ya lo porque de tanto escucharlo, lo creen que es normal, pero es más grave aún. Yo encuentro que este tema desde la ciudadanía es un tema tremendamente responsabilidad del Estado, porque esto comenzó en ciudadanía, pero fácilmente se puede trasladar a los poderes del Estado, al Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Puede escalar aún más.
en aquellas personas que tienen representación popular? Lamentablemente, señora Teresita, el narcotráfico, el crimen organizado y todos estos delitos buscan, una vez que ya cubren los segmentos más vulnerables, por así decirlo, del sistema, los barrios más pobres, donde hay mayor criminalidad y de alguna manera se insertan ahí y implementan un modelo de negocio, ya que es la droga, el tráfico y todo esto, las armas, también después llegan a las instituciones, como usted ha dicho. La criminalidad llega a las instituciones. No solamente la corrupción con autoridades políticas, militares, fuerzas armadas, en fin, sino que también con las muertes. Así de lo que es. Pasa en Colombia, en México, que han habido alcaldes asesinados por el narcotráfico. Entonces, candidatos a presidente. Entonces, yo creo de verdad que estamos enfrentados a una a un poder que es mucho más fuerte que el Estado, incluso en algunos aspectos. El poder del fuego, el narcotráfico, el crimen organizado es fuerte. Yo lo dije el otro día, que me han entrevistado también en canales nacionales, nosotros este problema lo tenemos en todo Chile. Creer que está radicado en Santiago o en el norte es no entender que nosotros tenemos fronteras libres. O sea, nosotros no sabemos quiénes son las personas que llegan a la región de Aysén toda la semana, por tierra, por barco, que pueden traer perfectamente armas. De hecho, ya tenemos muchas armas ilegales en la región de Aysén. Entonces, y mucha gente que acá vive en parcelas, vive, mire lo que pasó en Joyería Panchito, lo que pasó las balaceras en Coyhaique, esos van a ser delitos que lamentablemente se van a ir repitiendo, pero ya no con el linchaco. ¿Se acuerda usted que antes los que robaban con linchaco, con un cuchillo o con un fierro, hoy día están robando con armas? Entonces, por eso es que, mire, tenemos un rol muy importante. Yo asumí esta presidencia de la Comisión de Constitución y hemos dado un sello en materia de seguridad, sacamos adelante la regla uso de la fuerza. ¿Para qué? Para permitir que los carabineros y las fuerzas armadas tengan atribuciones para poder enfrentar la criminalidad y no tengan que después estar ellos citados a los tribunales. Porque lo que pasó durante el estallido social, que carabineros que usaron su arma en el ejercicio de sus funciones, hoy día están condenados, presos por haber usado su arma contra delincuentes que estaban saqueando un lugar. Entonces, ese tipo de cosas no pueden ocurrir en Chile. Miren lo que pasó con este señor de Villa Alemana, que encontró a un delincuente en su casa. Tenía un arma debidamente inscrita, le disparó al delincuente y resulta que la fiscalía decía, no, es que lo hizo con alevosía. Entonces, fue un homicidio. O sea, estaba arriesgando estar en cárcel 7, 8 años, incluso pedían 12. O sea, ¿cómo a un dueño de casa que entraron a robar y se defiende, ya no solamente con un arma, alguno en una población puede a lo mejor defenderse con un palo, con un fierro, y resulta que si lo mata o lo deja, después el delincuente lo denuncia? Y resulta que además el afectado, el dueño de casa, tiene que responderle a la fiscalía como que si él fue el que cometió el delito. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que corregirla. Y eso es lo que hicimos con esta ley que nos tocó liderar, la regla de uso de la fuerza, para darle atribución y condiciones a los carabineros y a las Fuerzas Armadas para que tengan la seguridad de poder ejercer su rol sin tener que después terminar preso por haberle disparado o por haberle dañado alguna parte de su cuerpo a un delincuente con el cual se enfrentaba. Porque resulta que somos expertos en ponerle reglas a los carabineros. Nos encanta ponerle reglas a los militares, a las Fuerzas Armadas, pero el delincuente no tiene reglas. El delincuente lo ve, entró, y si puede usar su arma, la usa y dispara. Entonces, yo insisto en esto, nosotros hoy día estamos legislando para que este tipo de cosas, injusticias, no ocurran en la Fiscalía, no ocurran en el Ministerio Público, en los Tribunales de Justicia, pero también porque sabemos que esto va en crecimiento, lamentablemente. Así es. Armas irregulares, droga, tráfico y todo esto. Pero mire cómo viene la mano no viene. O sea, hoy ya no es que no estemos positivos, pero la mano no viene. Es fácil, porque va a haber una política restrictiva de armas, seguramente. ¿Quiénes van a entregar las armas, estimado diputado? La gente que respeta las leyes. ¿Quiénes no la van a entregar? La gente que necesita esa arma y van a estar armados, y la gente que es ciudadano van a estar sin defensa en nada. Si ese señor de Villa Alemana
no hubiese tenido los videos que avalaron su inocencia, obviamente hoy día otra cosa sería, habría estado condenado por defender su casa, por defender su familia. Claro. Entonces, por Dios que es difícil todo eso, pero no nos vamos a detener ahí porque usted tiene más actividades, lo hemos visto en diferentes frentes. Y cuéntenos sobre los comités. Vamos a hacer una bajada acá a la región de Aysén, las necesidades que tiene la gente de Aysén. Sí, mire, estamos contentos, señora Teresita, porque bueno, primero le voy a contar que estuve durante esta jornada acá en Coyhaique con los comités Llévame al Futuro, su presidenta es Lorena Aravena, y el comité Ilusión y Realidad, su presidenta es Ninfa Levicoy. Con las dirigentes estuvimos en el Serviu y estamos trabajando juntos para poder avanzar en un proyecto habitacional acá en Coyhaique, que busca construir más de 100 viviendas en un sector que se está viendo cerca de la población Bernales, un terreno que está disponible ahí, y ya se ha conversado con el dueño, ya hemos hablado con el Serviu, logramos que el Serviu haga el estudio de suelo y estamos a puerta de tener el estudio de suelo para poder conseguir entonces y lograr, lo más importante, poder concretar ese proyecto. También estamos trabajando con el comité de la Chacra 40, que es justamente el que se ven las imágenes. Estuvimos con María Angélica Saldivia y los tres comités que son parte de ese proyecto. Ese es otro proyecto que es la Chacra 40B, donde está el comité Villa Cordillera, San Miguel y Sueño de Todos. Esos tres comités estamos a puertas, de verdad lo digo, a puertas de que se firme la compra de los terrenos. Y eso yo espero que así sea, porque la hemos peleado muchísimo junto a las dirigentes, y de esa manera proyectar las 380 familias de este comité tan importante, que por lo demás hay que decirlo, señora Teresita, es un proyecto distinto. Estoy hablando de sectores en Coyhaique que son distintos a Chacrajé, porque igual estuvimos durante estos días, hace 2 semanas atrás, en la entrega de subsidios de los comités de la Chacrajé, comités con los cuales hemos trabajado hace como 10 años, más o menos, poco más, 13 años. Con ellos partimos trabajando en terreno para que el terreno de la Chacrajé actual, que antes era de SNA Duca, pase a bienes nacionales. Después, eso nos valió una pelea con la Escuela Agrícola, muy fuerte. Después, bienes nacionales al Serviu. Después, la habilitación de ese terreno, después los comités, después los filtros, después las postulaciones. Resulta que hoy día ya estamos en la entrega de subsidios y este año se van a iniciar las obras de los comités de la Chacra G. Son 237 familias, dos comités de Cinta y dos comités de AES Consultores. Y yo estoy muy contento porque estas cosas no son de ayer ni de la semana pasada. Esto viene de un trabajo de años en el cual hemos sido muy, muy dedicados y permanentemente peleando ahí junto a las dirigentes, luchando para que se construya, y hoy día ya vamos a tener los 237 familias de la Chacra G1, que es la primera parte. Después viene, creo que son cerca, en total son como 1000 familias en la Chacra G1, que son comités de la entidad Cinta y también de la entidad AES Consultores. Y de ahí se van a ir postulando, se va a ir habitando ese lugar. Evidentemente no pueden ser puras casas, en ese sector tienen que haber áreas verdes, avenidas, espacios de equipamiento, en fin, bomberos, carabineros, postas o servicios de salud, hospitales, no sé lo que se proyecta ahí, pero efectivamente hay un crecimiento importante de la ciudad. En la Chacra Jique en total son 60 hectáreas. Hoy día lo que estamos hablando son la primera etapa, que son como casi 30 hectáreas de la Chacra G1. Y después viene la Chacra G2, donde también estamos trabajando con varios comités y que esperamos que avance este proyecto, porque si avanza la G1, inmediatamente entonces avanza la G2. Esto mismo estamos haciendo en Villafrey, con los comités de Huelche, Comité Ilusión de Villafrey, y el otro comité que no me acuerdo. Son tres comités, son 100 familias en Villafrey. Hay un avance sustantivo, por ejemplo, en Balmaceda con el Comité de Proyecto Joven. Aprovecho de saludar a los dirigentes porque están ya a puertas de entregarle sus casas. Hemos estado en contacto, antes trabajamos mucho con ellos. ¿En ahora Villafrey? Ya están en Balmaceda. Balmaceda. En Villafrey son 100 que están en proceso. En Valle Simpson estamos entrampados unos temas ahí a propósito de la planta de tratamiento. Eso es lo que le iba a preguntar. Sí.
Es muy, digamos, muy bueno que la gente tenga su casa, pero con las condiciones que Sí. corresponden, ¿no es cierto? Le iba a preguntar el tema del agua potable, de las aguas servidas, del alcantarillado. Uno sabe que todo no se puede de un viaje, pero bueno. Sí. Lo que ocurre ahí, por ejemplo, en el caso de Valle Simpson, estuvimos con la presidenta, la señora Ilse Velázquez, estuvimos en Valparaíso, tuvimos una reunión con el alcalde y la concejala Joana Hernández para solicitarle a la ministra los recursos a través de la SUBDERE para que se pueda mejorar el sistema de alcantarillado que tiene Valle Simpson. Valle Simpson reventó, colapsó, porque es tanta la cantidad de gente, es tanta la cantidad del funcionamiento del pueblo, que la planta que hoy día existe ya no da abasto Lo y hay que saben, meterle mano. sí. Entonces, para que eso ocurra, es fundamental, no solamente para poder conectar a muchos otros vecinos que no tienen alcantarillado, que no tienen conexión al alcantarillado, sino que también para poder proyectar estas viviendas, por ejemplo, de las cuales yo le hablaba. O sea, no se va a poder instalar ninguna vivienda más a través del Servio en Valle Simpson si no arreglamos la planta de tratamiento. Y ahí hay cerca de tres comités que están esperando la posibilidad de un terreno también en Valle Simpson, con los cuales estamos trabajando hace mucho tiempo. Entonces, esto es clave y, como le digo, ya hicimos gestiones concretas con el alcalde de Coyhaique, con la SUBDERE y también con la ministra del Interior para conseguir los recursos y que se pueda mejorar la condición de hoy día de la planta de tratamiento de Valle Simpson. Ahora, para que no digan que yo hablo solo de Coyhaique en esta oportunidad, porque cuando estoy en Coyhaique, recién en un club de adultos mayores, me dice, usted habla mucho de Aysén, me dijo. Entonces ahora quise hablar de Coyhaique, pero en Aysén también hemos estado trabajando con muchos comités de Pero vivienda. también lo hemos visto en otras localidades con Sí, diferentes temáticas. sí. Usted sabe que en el mundo político los que se ponen arriba en vitrina siempre les van a encontrar cosas muy buenas y cosas muy malas. ¿Por qué? Así Porque es, están en vitrina, así ¿no es, es así es. cierto? Bueno, y hay que, el que se mete ahí asume el que Así es. tiene cancha para eso, así que no es tema. Veamos lo que el Comité Eléctrico Pro Adelanto La Paz de Puerto Aysén. Así es, muy contentos, estamos contentos, creo que hay unas cuñas ahí de los vecinos, no sé si hay algunas imágenes. Súper contento, señora Teresita, porque después de mucho trabajo con los vecinos del Comité Kilómetro 23 de Camino Aysén, logramos que finalmente se autorice la firma por parte de la Municipalidad de Aysén, por parte de la Aysén, todas las burocracias, todas las cuestiones que fueron complicadas y que hoy día nos permiten entonces destrabar este problema. Y que familias en ese sector kilómetro 23 puedan tener electricidad. Cuando uno no tiene agua potable, cuando uno no tiene electricidad, pucha que es complicado el tema, Muy pucha que es complicado, muy complicado. Entonces complicado. es importante, para ellos estar muy emocionados por lo que significa esta, yo diría, tener este sistema, que son cuestiones fundamentales. Ahora estamos trabajando también ahí también en Puerto Aysén con el comité. Continental se llama, que es un proyecto de electrificación fotovoltaica. Estamos ahí empujando, no es fácil este tipo de proyectos, pero estamos ahí empujando para que puedan salir. Y también con varios comités de electrificación rural también cercanos acá a Coyhaique, de APR. Hemos estado con algunos APR, señora Teresita, muy importante respecto de acá, las bandurrias, por ejemplo, el comité de APR de Lago Pollux, logramos, y esto quiero destacar, en Río Los Palos se logró sacar adelante el RS del sector del APR de Río Los Palos. Ya eso Así es que muy digno de estamos destacarse. muy, muy bueno porque, como decíamos, el agua potable y la luz eléctrica son fundamentales para que la gente pueda tener mejores condiciones de vida, aquellos que Se han experimenta optado calidad, en por irse fondo también. aporta la Y además felicidad. que aporta, fíjese, el vivir fuera de las ciudades porque no comprime tanto, las ciudades no están tan. Imagine que toda la gente que está en las parcelas fuera de Coyhaique estén en Coyhaique o estén en Puerto Aysén. Estarían mucho más saturados los pueblos, Totalmente. mucho Pero más. además son gente con mucho empuje, pero que les gusta también el atreverse, ¿no es cierto?, a otro escenario Claro. para vivir. Vamos a la cuña de Celeste Quelini y Juan Rivera, del Comité Eléctrico. Vamos a verlo.
Estamos aquí hoy en día en el municipio, está saliendo muy contenta la verdad, porque gracias a las gestiones del diputado Calixto, que nos hizo la gestión con el gerente de la ICEN, ahora con el alcalde, por fin tenemos buenas noticias y que nos van a conectar la luz, que es un proyecto que está tan anhelado, llevamos esperando 4 años, así que estamos súper, súper contentos de que por fin vamos a tener luz en nuestro sector. Hoy día salimos muy contentos de esta reunión, ya que hemos estado luchando desde un comienzo por esta, poder tener la luz en ese sector, y hemos tenido la buena noticia de que a mediados de mayo ya vamos a estar conectados. Esperemos que así sea. Damos muchas gracias también al diputado Calixto, que creo que con su gestión con el gerente de la ICEN, se logró poder desentrampar este tema que ha sido muy engorroso. ¿Qué le parece? O sea, cuando uno también hace que la gente esté contento, es señal igual que se está haciendo un buen trabajo. Sí. Independiente que usted sabe que no hay actividad que no tenga una crítica. Sí, uno no es monedita de oro. Pues. Sí, pues. pero lo importante es que, más allá de cómo a veces, porque estas cosas se contaminan muchas veces con la crítica política. Y ahí cuando entra la política, entran los corazones, y hay gente que uno lo escucha, señora Teresita, que hablan de pura política todo el tiempo. Es que, ¿sabe qué? Ni siquiera de pura política, porque la política es hermosa porque está al servicio de toda actividad humana que esté en un grupo, ¿no es cierto? Llámese comunidad, congregación, lo que sea. Claro, partido. Lo que sea, pero hay un afán ahora de que todo es discutible, todo hay que pelearlo, y si no lo puedo decir con la cara, me invento un perfil y trato como el forro, disculpen la palabra, a las personas. Y no es la idea, porque también es cierto que existen unas bolsas de Vox grandes, que uno puede ponerlas en su casa, ¿no es cierto?, ponerse guantes y botar el estrés ahí, no en otra gente. No es muy humano hacer eso, digo yo. Bueno, dejándose de historia, el tema es ese. Mire, es un tema que me acaban de llamar. Quiero preguntarle si usted sabe, hablando de otra cosa y de un paréntesis bien distinto a lo que estamos hablando, ¿usted sabe que hay un problema en la Seremi de Bienes Nacionales con los funcionarios? Hace poco estuvo el jefe de gabinete del subsecretario tomando contacto con los funcionarios, les entregó una tarjeta que lo llamaran y todo, porque hay un problema de laboral con la Seremi específicamente, con la Seremi de Bienes Nacionales. Nosotros estamos en plena investigación del tema y esperamos tener mayor, digamos, más antecedentes para informar, incluso llamar a todos, cómo se hace la información. Yo desconozco la verdad que ocurra el Tribunal de Bienes Nacionales. Sí creo que es muy importante, y hemos estado varias veces con la Seremi, a propósito de la regularización de títulos de dominio, respecto de la regularización de un terreno, por ejemplo, para un club de adultos mayores. Siempre vamos por el tema de los comités, por el tema de los terrenos. Claro, no es una seremía que pase piola. Es muy importante. Claro, es muy importante Bienes Nacionales. Entonces, por eso uno dice, bueno, a ver cómo va el discurso. El discurso de este gobierno específicamente es en defensa de los trabajadores, en defensa de todo lo que significa la vulnerabilidad, y resulta que el discurso es una cosa y los hechos son otra. Sí. Lo estamos averiguando. Vamos a ver qué pasa. Sí. No nos vamos a pronunciar. La hora no está llegando, diputado. ¿Qué otra cosa se nos escapa? Y que no se nos puede escapar, y vamos a ponerle minutos al reloj. El tema de seguridad y el asesinato de los tres carabineros. Con eso vamos. Bueno, mire, un poco lo que comentamos al inicio, señora Teresita. Estamos haciendo un rol muy importante respecto de aplicar, de sacar adelante leyes en el Congreso que le pongan mano dura al tema de la delincuencia. Sacamos ya las reglas de uso de la fuerza, estamos ahora sacando adelante la ley que ve los temas de inteligencia, por ejemplo, lo que está ocurriendo respecto de la criminalidad a nivel de grupos mucho más organizados, que estamos hablando de la ley antiterrorista. Y también ahora se aprobó en la Cámara de Diputados la creación del Ministerio de Seguridad Pública. O sea, toda la carga
hoy día está encima para garantizar mayor seguridad. Ahora, el tema de las armas viene ahora. Viene ahora cómo se va a regular las armas. Y ahí usted decía algo que era importante. O sea, nosotros no podemos quitarle las armas a los que han inscrito las armas durante toda la vida de manera legal y vamos a dejar a los delincuentes chipe libre. No, eso no puede ocurrir. Entonces tenemos que buscar un punto medio y por eso es tan importante el rol que cumplen nuestras policías, las Fuerzas Armadas, porque también viene la ley de infraestructura crítica que va a permitir que las Fuerzas Armadas estén en lugares exclusivos, claves, para poder proteger ese lugar. Entonces, eso se enmarca dentro de la ley de infraestructura crítica que estamos nosotros ya a puertas de sacar también desde el Congreso Nacional. Y bueno, yo quiero aprovechar estos últimos segundos para decirles que estuvimos con el Club de Adultos Mayores Javiera Carrera en Coyhaique, estuvimos con el Club de Adultos Mayores Cardenal Zamoré, vamos a estar también este fin de semana con 3 o 4 Club de Adultos Mayores en Puerto Aysén también, con la Junta de Vecinos del Divisadero, celebrando con todos ellos el Día de la Madre. Así que yo quiero aprovechar de extenderle un cariñoso saludo a usted, señora Teresita, a todas las mamás de la región, a mi madre, por supuesto, a todas las madres de esta región, desearles un muy buen Día de la Madre, muchas felicidades, que puedan celebrar junto a sus familias, junto a sus hijos, junto a sus yernos, junto a sus nueros, nuero lo que quería, o nuera, y que puedan, por supuesto, ahí apapachar a las mamás, que son el motor de las vidas de los aiceninos, porque las mamás son nuestras familias son bien matriarcales, ¿se da cuenta? En Aysén, sobre todo, muy matriarcales. Sí, así que un cariñoso saludo y mucha felicidad a todas las mamás de la región. Así es, y nos quedamos con las palabras del diputado y nos vamos porque el tiempo no perdona. Un abrazo cariñoso y sigamos con más Rocco TV. Llevo 40 años viviendo en la zona y los mismos 40 años soy clienta de Telsur.